Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas. Hoy hablaremos del capítulo 53 de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seda. Ella se reúne con Merden y mientras caminan por la bahía, ella asegura que Yekta no sabe nada sobre la muerte de Zafer. Merden le pregunta, ¿estás totalmente segura? Quizás te está mintiendo. Seda le responde que ella le creyó y se dio cuenta que no sabe nada sobre ese asunto, ni tampoco dónde está el cadáver. Merden le responde que ahora son dos cadáveres con el Dengin. Ahora será un misterio y buen asunto que ella debe resolver. Merden se va y Seda le grita que no puede saberlo si nadie más lo sabe. Merden le responde que es su deber descubrirlo. Por otro lado, vemos a Metin interrogando furioso a Selin. Él le pregunta, ¿cómo sabía que Niyazi era sospechoso? Selin le responde que Ilgazka ya se lo dijo. Metin le pregunta, ¿cómo supo la dirección de Niyazi? Selin le responde que un amigo del ejército se la dio. Metin le pregunta, ¿por qué fuiste a la casa de Niyazi? Por involucrarse en ese caso, causaron la muerte del acusado. Ilgaz le pide más respeto y le dice que no tiene derecho a insultarlos. Metin le responde, ¿quién me ordena no hacerlo? ¿Mi hijo, exfiscal o un abogado novato? No creo que tu posición sea la correcta. Ilgaz le responde que solo está pidiendo que los respete. Metin le responde, el que me enorgullecería dijo que no cometería un error, que no se desviaría, pero pronto estaré interrogando a mi hijo, de cuya sombra solía estar orgullosa. Ahora no tienes derecho de pedirme en esa posición. Metin se va furioso e Ilgaz se queda muy afligido. Minutos después llega Pars y le dice muy triste a Selin que lo ha decepcionado. Él estaba de su lado, ignoró todas las demandas de Yekta y le informé sobre todo. Pero ¿qué recibe a cambio? Una traición. No debiste estar ahí. Creí que tú me apreciabas así como yo lo hacía. Ahora solo me doy cuenta que me utilizaste. Selin le responde que no tenían esa intención. Sucedió inesperadamente. Soy consciente que debíamos haberte dicho, pero no hay ninguna intención más allá de eso. Pars le responde que a partir de ahora las puertas de su oficina estarán cerradas para ella y se va furioso a la oficina de Metin, donde están interrogando a Ilgaz. Él les dice que le pidió a Niyazi que se rindiera, que cooperara con la investigación. Entonces comprendí su intención, su mirada cambió, y le vino a la mente la posibilidad de que pudiera hacerse algo a sí mismo. Le pedí que se calmara, pero no me escuchó y se apresuró de repente. Metin le responde que tal vez, si no lo hubiera seguido, no se habría apresurado, él aún viviría. La policía lo habría atrapado. Ilgaz le responde que él era culpable y se escapó. No fue asunto nuestro estar allí, pero lo estábamos. No podíamos dejarlo escapar. Tenía que ser capturado y entregado a la policía. Como ciudadano, no me hice el de la vista gorda ante algo culpable o incorrecto. Nadie lo empujó. En lugar de enfrentar su culpa, tomó una decisión de repente y el hecho de que sea testigo de esta situación no significa que sea culpable, solo un testigo y como testigo presencial creo que mi testimonio ha llegado a su fin. Pars le ordena a Eren que lleve a sus amigos a su oficina mientras él estudia la evidencia. Se irán cuando él les ordene que se vayan. Ilgaz y Selin se van para la oficina de Eren y ella les dice que Pars está muy ofendido. «Si se sospecha de Niyazi, ¿por qué no me lo dijeron?» Dice, «El hombre tiene razón, compartió todo con nosotros últimamente, y él se resintió porque nos quiere». Ilgaz le responde que eso no fue algo que le ocultaran personalmente. Eren les dice que a él también lo destrozó con su mirada. Al mismo tiempo, vemos a Yekta llegar a la comisaría y le pregunta a Pars qué novedades tiene. Pars le dice que Niyazi fue quien cambió a propósito las muestras por el cabello de Ilgaz e inculpó a una colega del laboratorio. Yekta le pregunta, ¿él mismo lo confesó? Pars le responde que no podría, para ser más precisos, murió. Tan pronto le informaron que la policía lo estaba buscando, inmediatamente decidió huir.
Yecta le responde que él está llegando a una conclusión bajo una probabilidad, pero él mismo no confesó la verdad, no dijo que cambió el cabello ni tampoco dijo que estaba huyendo. Todo es una suposición. Pars le responde que Niyazi se arrojó debajo de un camión. Yecta le dice que quizá alguien lo obligó o quizá se tropezó. ¿Ya han visto las grabaciones? Pars le responde furioso que ya fue suficiente y se va. Yecta sonríe y le dice a Junaid que Ilgaz está tratando de comprobar que una tercera persona mató a Engin, pero ellos no pueden permitirlo. Debe encontrar algo que desaparezca esa suposición. Luego Pars ve los registros de las cámaras con Metin y corroboran que Niyazi se suicidó. Además, le pide a Metin que estudie toda la evidencia encontrada en su casa e investigue si fue Niyazi quien movió el teléfono de Goksu de un lado a otro. En ese momento, Eren les informa a Ilgaz y Ceylin que tiene buenas noticias. Niyazi calzaba talla 43, pero estaba usando zapatos talla 46. Además, encontraron una pistola en su casa que ahora mismo está siendo investigada. Ilgaz les responde que quizás Niyazi es el asesino. Ceylin le responde que ella piensa lo mismo. En ese mismo momento entra Pars y le dice que esos dos pueden irse ahora. Él se irá a la corte. Ilgaz trata de hablar con él, pero él solo lo ignora y se va. Yecta regresa a la firma Tilmen y reúne a todos sus abogados para preparar la defensa en contra de Ceylin. Él les dice que deben destruir el hecho de que el tribunal la perciba como una víctima. Ahora les demostraremos a todos lo malvada y atacante que es. Primero fue a la oficina de su hijo y le dijo que lo mataría. Luego le dijo a Seda que lo mataría con sus propias manos y después ella irrumpió en mi oficina. Trató de atacarme y me amenazó. Está claro que tiene problemas con la ira. No hay nada que ella no haga cuando está enojada. Por lo tanto, le disparó sin piedad a Engin en el corazón. Yecta les ordena que ahora vayan y encuentren todas las situaciones en las que Ceylin se dejó llevar por la ira. Su propia ira ahora la castigará, pero deben tener cuidado con ella. Ceylin también atacará fuerte. Regresamos a Ceylin. Ella le dice a Ilgaz: me equivoqué de nuevo, siento que lo arruiné todo otra vez. Ilgaz le responde que es demasiado tarde para arrepentirse. Él le pide que ahora se centren en pensar quién contrató a Niyazi. Ceylin le responde que es obvio que fue Yecta. Ilgaz le dice que deben ver el panorama en general y revisan nuevamente la lista de enemigos de Engin. En ese momento, Eren llama a Ilgaz y le pide que se reúnan para informarle más novedades. Minutos después, Ilgaz se encuentra con Eren y él le dice que revisaron el arma encontrada en la casa de Niyazi. Coincidió con dos asesinatos. Él era un verdadero asesino. Ilgaz le responde que no puede creer que tenían un asesino dentro del equipo de su padre. El capítulo termina con Ceylin. Ella visita a Merden, le pide de su ayuda. Ella le dice que, como él bien sabe, ella está siendo condenada en un caso relacionado con el asesinato de Engin Tilmen. Me imagino que conoces a Yecta Tilmen. Merden finge no saber quién es y Ceylin le explica que él es el padre de Engin y tiene una firma de abogados grande. Él hace lo que quiere. Pero el punto es que quiero averiguar cómo Engin amenazó a Yecta. Merden le pregunta: ¿es Yecta tan mala persona que podría haber sido capaz de matar a su propio hijo? Ceylin le responde que él no está muy limpio, ha hecho cosas malas en el pasado y ahora está obsesionado conmigo, incluso con Ilgaz. Él ataca por todas partes. Quiero responder de la misma manera, pero no tengo nada en mis manos. Si me ayudas, tal vez podemos conocer el secreto de Yecta o encontrar algo que al menos lo derroque. Merden le responde: Nuera, dame tiempo hasta mañana, te buscaré entonces. Ceylin le agradece por su ayuda y Merden le pide que le agradezca hasta que encuentre algo. Ceylin le pide que no le cuente nada a Ilgaz, ya que él no sabe que ella se reunió con su abuelo. Merden le responde que lo entiende y sus secretos se irán con él a la tumba. Ceylin sonríe y se va de su oficina.
En ese momento, Merden abre su caja fuerte y saca los documentos que Engin había preparado para la venganza de cada uno de sus enemigos y busca el expediente de Yecta. Él lee los apuntes de Engin donde dice buscar diploma de Yecta. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.